Ya tú sabes que nosotros estamos en todos y tenemos las ultimitas. Y un pajarito por ahí nos ha contado que la pelea entre Rosángela y Pancho es de verdad. Ella realmente se ha molestado por este beso que ocurrió durante una presentación de la academia. Yo pensé que era mentira. Yo tampoco no sé. Los dos están resentidísimos, no quieren que ni les, no quieren hablarse. ¿Tú? Sí, pero mejor veamos la nota, por favor, a ver más información. Le da su besito más, ¿no? ¿Y yo? ¿Qué? Le da su chape, su chape. ¡Me muero! Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió la hermosa idea de terminar ese baile en un beso? Un ósculo. Rosángela me dijo, oye, hay que terminar en beso. ¿Qué? ¡Qué mentiroso! Te lo juro, por mis hijas. ¿No se te ocurrió a ti? No, quería hacer el jueguito. No, cero. Yo nunca le voy a robar un beso a alguien así. Claro. Porque, claro, no. Igual sabes que has traído varios comentarios de fuera de él, fandom, ya los quiere ver juntos, más o menos que los están casando. ¿Qué? Sí, claro, pero no. Nosotros lo hemos dicho, no tienen que ilusionarse con nada, la verdad. Entre ellos, solo hay una amistad, hay una buena onda. Que acá en por la secuencia de programa, por lo de la academia, nos tocó darnos un beso y ha seguido fluyendo la cosa, pero por el lado laboral, ¿me entiendes? Claro. No, nosotros somos amigos. No hay un coqueteo ni nada por ahí. No, cero. Nosotros somos amigos, sí. ¿Va a haber otro tipo de beso en algún...? Tú sabes que cualquier cosa puede pasar acá, cosa. Igual no vas a negar que Rose es coqueta y, bueno, es simpática. Sí. Ahí hay un pequeño juego entre ustedes. Sí, pero acá, como tú dices, un juego, pero más que eso no hay. Quiero saber cómo sentiste ese beso final con Panchito R en ese baile de gris tan romántico. Tan de gris. Me preguntas en el mal momento, ¿ah? O sea, olvídate. Ya creo que se va a molestar. Yo lo he visto un poco extraño. ¿Qué pasó? No sé. ¡Pancho! ¿Estás incómodo conmigo? No me pregunto porque como estás un toque distante, no sé. No, pero hemos estado en cada uno por su lado. Lo que pasa es que en América Espectáculos sacaron, o sea, es en son de broma, ¿no? Porque yo le estoy diciendo, yo estoy en modo bichota, ¿me entiendes? Claro, estar soltera. Claro. Y tú sabes que a veces cortan, pues, ¿no? Pero no te resientas, Panchito, ni nada. No, pero resentí, ¿por qué? No, te pregunto, estoy acá queriendo pasear las aguas. No, yo te aclaré la situación. O sea, sí, porque me ha dicho que estaba medio distante. No, la verdad que le he visto un poco cortante, Panchito. Lo que pasa es que Mario y Ribarren agarra y dice, ¡ay, Panchito, mira lo que ha salido, que la Roya te ha mandado a la... El Mario es así. No. ¿Y ahora no hablé mal? No, pero me dijo que solamente... Que tú le habías dicho para que den el beso y que solamente era como cosa de... ¿Qué? ¿Que yo te había dicho que para dar el beso? Tenemos que terminar en beso. Yo te digo, bueno... Pero así no fue, porque así no fue. Ellos dijeron para ganar hay que darnos un beso. ¿Qué me dijiste tú? No hablo. Pero tú tampoco puedes decir que yo quiero una relación seria contigo. A la vez no fue. Ahí está el Panchito. Entonces mírame, lo dije de broma. ¿Ya ves? Él es medio raro. No, pero hay algo. Sentí una incomodidad de Pancho, la verdad. ¿Tú sentiste lo mismo entonces? Claro, porque lo mismo pasó en México. Algo mal entendido, como que se aleja un poco. Es verdad. Qué flojera. Sí. Es parte del como dice, del show claro. Del espectáculo. ¿Por qué tomárselo personal, Pancho? Sí, yo dije, yo la verdad que Pancho, o sea, lo dije así, mira, lo voy a decir. Lo vi. Yo la verdad que Pancho quiere algo serio, pero yo no quiero porque estoy en modo soltera. O sea, fue así como que en son de broma, pero él como que se molestó. Creo que es el tema de orgullo de hombre. Como el ego es... Pero tú después, detrás de cámaras, puedes explicarlo de Panchito, ¿qué pasa? Ay, no. No, ella está bien grandecito para no entender mi sarcasmo, mis bromas y todo. Está resentido, ¿qué vas a hacer ahora? Nada.
quiero decir al productor general de Esto es Guerra que no quiero ver en el guión un beso o algo que tenga que ver con Pancho. Si es, hay la posibilidad de que no haya beso, mejor. Porque de verdad, yo no quiero que me estén ahí chipeando con una persona que realmente yo solamente hay una linda amistad. Y estos malos entendidos, de verdad que me, a mí me como que... Estamos grandecitos, ¿no? Para no estar como que... estar ahí a un lado, que no te quiero hablar, que... ¿Me entiendes? Sin el guión, ¿qué viene? ¿Hay un beso, por favor? No lo voy a aceptar. No, y si me van a sacar por no cumplirlo, bueno, pues yo, ¿qué puedo hacer? Yo no me pueden obligar tampoco. Mario es el culpable, siento. Mario Iribarri. Candelero, él. Candelero, voy a buscarlo ahorita. Él es... Vas a ver, Mario. Y encima me mandó a sentencia. Míralo. Ahí vamos a buscarlo. Pero más cuando Vania me quiera ahí. Como para reforzar. Ahí está.